Brush my teeth before I talk to you. We fell asleep inside this room, drinking rum to our favorite tunes. Now I'm alone, where did you go? I'm lying down just to take it slow. And every day that we don't meet, you need to fix a good old me. Cause I just wanna be a drug. Estamos aquí en Concordia, porque Concordia tiene gasto, y en este caso estamos aquí en las playas, en la playa Los Sauces, en este caso acompañado de Juan y de Pablo, el binomio Juan Pablo. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vos, Maxi, y bueno, bienvenido a Concordia, bienvenido a Playa Los Sauces, y qué decirte, que la verdad, que disfrute de esta playa. Exactamente, digo, me reprocho cuando me bajaba del auto de no haber traído la malla, te digo. Sombrilla, reposera, guardavida, un bollado, el río, digo, está todo. Está todo. No está falta todo, nada. No falta nada. Solamente faltaba vos nomás con la malla y bueno, te esperas un ratito. Yo había conseguido en el centro, había comprado una malla. Cuéntenme, para la gente que no es de Concordia, que es de otro lugar, como de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, que puede venir aquí, ¿con qué se van a encontrar? Juan. Dale, gracias. Bueno, en primer lugar, yo no soy de Concordia, así que te puedo decir lo que vas a encontrar cuando llegas. Muy bien. Lo primero es la calidad que vas a encontrar de personas acá, de que te van a recibir con los brazos abiertos. Lo segundo es con esta hermosura de paisaje que nos encontramos con el río Uruguay. Tenemos todas las playas de acá, de acá abajo del centro. Sí, tenemos Playa Los Sauces, Playa Nagel, y después también tenemos el lago, donde está la represa de Salto Grande. O sea que tenés mucha variedad de playas en lo que respecta a lo que es la costa del río Uruguay. Todas ellas cuentan con un servicio guardavidas de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que están todas cubiertas, están todas con seguridad. También cuenta con la seguridad privada. Y a su vez, bueno, después también tenemos el Parque San Carlos. Tenemos muchos espacios verdes para también poder visitar. La verdad que uno, si quiere tener sol, arena y playa, es el lugar ideal. Es el lugar ideal. Una playa a 5 minutos del centro, pleno centro de Concordia prácticamente, porque está 10 cuadras del centro como mucho, con mucho atractivo, mucho paisaje. Bueno, al final de la costanera tenés Carribaries para hacer, por ejemplo, para ir a tomarte algo, para seguir terminar después de la noche. Tardecita, 7, y 8, por ejemplo, 9 también hay parrilla para hacerte un asadito, si después con la familia y disfrutar. Y bueno, también tenés acá en la playa misma, tenés baño, cuenta con todos los servicios también, como de ducha y bueno, todo lo que es única infraestructura. Además, digo, a ver, de todas las edades, desde pareja, matrimonio, gente joven, familia, con chicos, digo, adolescente, digo, como que acá nadie se queda afuera. Es una playa popular. Una playa popular y una playa para toda la gente y para todas las edades. Siempre y cuando respetándose uno con otro, ¿no? Exactamente. Y la norma de seguridad, digo, totalmente, además con el bollado. Completamente. Norma de seguridad, guardavidas. También contamos con prefectura y también contamos con el apoyo de la seguridad privada de la Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos, que también agradecemos mucho. Y también la prefectura Concordia, ¿no? Y además algo que, bueno, lo dicen en su remera, un balneario que es termal, digo. Totalmente. Una playa termal. Una playa termal. Acá, por ejemplo, contás con 3 termas y un parque acuático que vos podés elegir y podés disfrutar, de los cuales las termas, una es privada y 2 son municipales, digamos. Y ese también municipal es con parque acuático. Tenés para disfrutar de todo y para todos los gustos, para elegir, y de precios también. Y además, digo, con la bajante que hubo del río en los últimos años, hace que haya cada vez más playa, ¿no? Tal vez, sí. No sé ustedes cuántos años es que son guardavidas acá, pero digo, la cantidad, bueno, acá, de arena por ejemplo, con nosotros dos tenés los dos extremos. Juan, que está haciendo su primera experiencia, sus primeras armas en playa, ¿no? Porque ya es guardavidas hace rato. Y bueno, y yo, que ya hace 21 años que estoy en esta profesión, a la que amo mucho, y bueno, acá también, ¿no? Sí, es una gran bajante que nos ha dejado realmente la playa muy extendida, muy grande, y bueno, para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Claro, digo desde el refugio. El refugio de ustedes, tal vez hace 5 o 6 años atrás, el agua estaba cerca. Hoy la tenés, sí, casi 100 metros. Casi 100 metros, realmente. La verdad que nos sorprendió mucho la bajante cuando nosotros mirábamos por la televisión o por los distintos medios. El río Paraná casi seco, no podíamos creer. Y ahora estamos casi igual, pero bueno, a su vez
Es malo porque puede producir poca energía para la represa, que tenemos alguna represa hidroeléctrica, pero tenés una playa súper grande, que es lo más importante que te quedó, siendo que en años anteriores tenía la playa más corta y más chica. Exactamente. ¿Venís de dónde sos? Oriundo de La Barría, provincia de Buenos Aires. Mira, bueno, de Buenos Aires que vine acá. ¿Por qué le recomendás a la gente que vengan a Concordia? Porque en Buenos Aires realmente no tenemos estas cosas. Esto, yo digo, no hay calidad de vida. En Buenos Aires... En Capital no. En Capital viví 15 años y la verdad no tenés calidad de vida. Es más, vos llegás a laburar a tu casa en Capital y si no tenés aire, o sea, comés y te cuesta dormir. Acá realmente vos salís del laburo, la gran mayoría labura cortado, horario de comercio, entonces al mediodía vos te podés venir, mucha gente viene, hace eso, hasta las 4 de la tarde y después se vuelve al laburo, entonces es algo soñado. O sea, el que no se puede ir de vacaciones, o sea, veranea acá, y el que viene de afuera, o sea, no lo puede creer. La semana pasada vino gente de La Plata, vino gente de Cañuelas, que también, que era la primera vez que venían, y no lo podían creer, la verdad. Así que, bueno, todo el que quiera venir es recomendado, es bienvenido, siempre está a la predisposición, y como te digo, esto es algo soñado, porque como dijo Pablo, estás a 5 minutos del centro y llegás en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente, yo te iba a decir, el que vive cerca de acá ni tiene que utilizar el auto. No. Pablo, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, felicitaciones. No lo entretengo más para que sigan cuidando lo que es el baile. Dale, Maxi. Bueno, queremos invitar a toda la gente, tanto como de tu ciudad como del resto del país, que visiten Concordia. Tienen muchos atractivos, son más que bienvenidos a la playa y bueno, acá lo esperamos de brazos abiertos cuando quieran. Exactamente, bueno, como dice el dicho, Concordia tiene de todo. Concordia tiene de todo. De día, de noche. Concordia lo puedes compartir, como dice la remera. Exactamente, muchas gracias muchachos. No, gracias a vos, Maxi, bueno, te vas bueno. En Concordia, porque Concordia tiene de todo, aquí en este caso, en la playa Los Sauces, en la ciudad de Concordia, lo recomiendo.